Hola a todos chicos y chicas, espero que estéis muy muy bien. Y en el vídeo de hoy voy a enseñaros algunas reinas que tengo y os voy a enseñar por qué puede ser que no pongan huevos vuestras reinas y si hay que darles de alimentación y todo ese tema que para los nuevos suele costarles bastante porque no lo entienden o lo que sea. Yo os lo voy a explicar todo y por ejemplo podemos comenzar con de la más fácil, que es que pongan huevos, a las más difíciles, que suelen ser las Camponotus. Así que voy a enseñaros una Lasius que no tiene, que no sé si es esta. Sí, a la primera. Es esta Lasius. Madre mía, no se ve nada, esperaros. Bueno, yo espero que así se vea un poco mejor. Bueno, esta es una reina de Lasius que no tiene huevos y ya lleva conmigo, no sé, una semana o y pico a lo mejor. Entonces yo pienso que no está fecundada, porque las Lasius, si tú las metes en un tubo de ensayo, a los 3 días, al siguiente, te suelen poner, si no es el primero, es el segundo, si no es el segundo, es el tercero. Normalmente no tardan mucho más. Entonces yo estaría dudando si está fecundada o no. Está fecundada, pues la tenemos y ya está, no hay que hacer nada más. Se puede alimentar, porque por ejemplo yo he alimentado a una y sí que se lo bebe. A lo mejor también depende un poco de tu reina que no quiera comer por sí. Normalmente las Lasius sí que les suele gustar más el líquido, pero sí que se lo suelen comer bastante. Ahora os voy a enseñar un caso que ahora está muchísimo más flaca de como estaba. Así que os la voy a enseñar a esa también, que esa ya tiene huevos, larvas, pupas y de todo, y no tiene ninguna obrera. Esperará. Creo que es esta. Sí. ¿Veis que está súper gorda? Pero súper, súper. Ahí tienes los huevos. Es que no sé si se ve bien. Es que, o sea, parece que no hay luz. Es que está todo abierto. Bueno, ¿lo veis? ¿Veis las líneas estas? Los segmentos que los separan. Pues eso es que está comido, básicamente. Mira, ahí tiene todos los huevos. ¿Veis? Eso es una larva. Lo de ahí. Y también tiene pupas. Como esto es blanco, eso sí se ve mejor. Desde que el móvil no enfoca y que los huevos son blancos, se encuentra la mesa, yo creo que no vais a ver. ¿Veis ahora? ¿Lo veis? Esa es otra larva que se acaba de caer. Y ahí tiene una pupa, solo que no se le ve. Que ahora enfoca al reflejo o a lo rojo, es que no lo entiendo de verdad. Bueno, esta es una reina que sí que ya va a evolucionar y que va a terminar teniendo obreras muy pronto. Y luego también se puede dar este caso: una reina que tú cojas con alas y que te ponga huevos. ¿Lo veis? Esta tiene alas. Es que yo la cogí porque dije, bueno, voy a probar a ver si tengo suerte y pone. Y mira que se ha puesto. Tiene alas y con huevos. O sea, no tiene pocos, ¿eh? Yo creo que también tiene todas las alas, así que también se puede dar este caso. O sea, que tampoco es que el tema de fecundación es un poco raro, porque puede ser el caso que sí que tenga, puede ser el caso que no tenga. Es que es muy complicado. Entonces, lo mejor es dejarla. Si a los 15 días no ha puesto, ya es que ahí empezáis a tener dudas y todo eso. Y ahora voy a enseñar una Camponotus. O sea, todas las Camponotus que yo he tenido sí que me han puesto huevos, porque todas estas las he cogido yo. Por ejemplo, esta Camponotus Curentatus. Bueno, esta tiene huevos.
campanotes herculeanos sin ningún huevo. Tenía y se los ha comido algo. Ni puñetera idea del por qué. Y le he puesto una gota y se la ha comido. Estaba flaquísima. Se la ha comido a ver qué tal le va. Esa la voy a enseñar luego. Esta es la más. Mira esta misma, yo que sé. Esta es una Camponotus crentatus, que no me acuerdo del día que la cogí. Tiene muchísimos en la boca y tiene también aquí. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ven 5, pero tiene uno pegado arriba. Así que son 6 y más los que tenga en la boca. Y ahora que los acaba de dejar aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Sobre unos 11 huevos tiene. A esta no le ha hecho nada especial, no le ha dado de comer ni nada. A esta solo la ha puesto y ya está, ahora a seguir hasta que salga las hormigas. Luego, también se puede dar el caso de que a lo mejor una te ponga huevos naranjas, que es lo que a mí me ha pasado, que es esta de aquí. Esta de aquí tiene huevos naranjas. ¿Se va a picar esto? Mira, ¿lo veis ahí? ¿No huevos? ¿Veis que no son blancos ni nada? Son naranjas. Y estos suele ser por el tema de alimentación, pero esto ya me tendré que informar más adelante de por qué sale todo eso. Y al final se mueve, así que no puedo hacer nada más.
se pueden ver ya también la cantidad que son y toda la prole que tienen. Es una barbaridad ya. Les he puesto semillas normal y a las Mesos Barbarus recordar ponerles semillas partidas. Porque al principio les suele costar una barbaridad partirlas. Entonces a lo mejor ese también, si no pone huevos la reina o crecen poco, ese también puede ser uno de los motivos de esta especie. Entonces yo creo que está aquí el vídeo de hoy. Este vídeo lo subiré... Hoy es domingo. Hoy es domingo 20... Ah, no. Que ya junio. Hoy es domingo 3. Hoy es 3. 3 de julio de 2022. Domingo. Entonces lo subiré. Hoy no. Porque ya esta semana ya subí un vídeo. Voy a enseñaros otro vídeo de las... de los huevos naranjas. Así que si os interesa ese tema, os ha pasado lo que sea, pues daros a suscribir y darle a la campanita para que os avise. Entonces esta semana subiré este vídeo y la siguiente ya de los huevos naranjas. Espero que os haya gustado, no olvidéis darle un pedazo de like, suscribirme al canal y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.